acto seguido, Friné Corona Torres le coloca la estola verde sobre el cuello. Casi al mismo tiempo, Ali Nazaret Corona le entrega el cetro. Y Víctor Mohamed Corona Torres le coloca la corona patriarcal. ¡Qué bien! Entonces, Isaías Corona Abreu le coloca el escudo de armas de la República Dominicana. Su sobrino Radamés Corona Abreu le coloca el anillo de la dominicanidad. Ay, ese es suyo. Ave María. Sí. Y finalmente su hijo mayor, Alexis Corona Esteves, le entrega 3 monedas de oro que wow. simbolizan la prosperidad y el bienestar. Adelante, adelante, Alexis. 1, 2, 3. Si te hace falta algo más, me dices. ¡Eso! Muy bien, continuamos con la promesa patriarcal. Pablo Marcelo Corona Abreu, ahijado de Pablo Corona Checo, administra la promesa patriarcal. En el patriarca se compromete a cumplir bien los deberes de su nueva función con las palabras. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de patriarca de la familia Corona aquí reunida y ser leal a la filosofía del apellido. Asimismo, prometo guardar y hacer guardar los principios Dios, unidad y honor como norma fundamental. Y prometo convocar regularmente a todos los descendientes de nuestra familia para mantener nuestra tradición de congregarnos en las buenas y en las malas. Así lo haré. Ahora, puestos todos de pie, dicen todos: ¡Viva el patriarca! 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 Un aplauso. Ya luego de ser, pueden tomar asiento, luego de ser recibido y aceptado, Pablo Antonio ocupa la silla especial de la coronación, a la que se acercan todos sus parientes en el orden de los clanes a tributarle sus respetos y a saludarle. Muchas gracias.